La gallola, muy bien. ¿Qué otro nombre coloquial le dan a la galería? ¿No han escuchado la gallola, gallinero, periquera, palomar, paraíso, rascacielos, gallopa, gradas, cazuela, pulguerío, sopiloteras, tupitera, lugar cerca de Dios, el lugar de sangre a las narices? Infinidad de nombres, pero aquí interesantes debido a la forma arquitectónica que tiene la sala, que es en forma de cono. Esto permite que el sonido rebote y se distribuya a lo largo y ancho de la sala, ayudado por estos elementos vibratorios, la madera y el tapiz. Permite que el sonido dentro de la sala sea lo más nítido y claro posible. Ahora rápidamente vamos a hacer una descripción de este vitral. La primera fila, si gusta, puede sentarse en la plataforma. El restante, damos un poco para que no haya que oculto, decían que este órgano tenía lo ancho de esta sala, imagínense qué impresión, y funcionaba a través de 7000 flautillas sonoras de metal y de madera que emitían más de 32 juegos sonoros, sonidos que podían ser un huehue hasta un violín. A los años 40 desconocemos el motivo por el cual parte del órgano se fraccionó. Uno se donó al Conservatorio Nacional de Música y el otro al Auditorio Nacional. Ahora solamente tenemos esto como una pieza decorativa, remata con dos mascarones, la tragedia y la comedia. Y bueno, para finalizar, la estrella principal del palacio, la famosa cortina de cristal. Les voy a platicar cuál era el objetivo principal de esa cortina. La preocupación que tenían los arquitectos en aquel entonces, estamos hablando de principios del siglo 1900, eran los constantes incendios en los teatros. El arquitecto Adam Obuari tiene la idea de construir una compuerta que nos permitiera en algún momento dado que se suscite un incendio, la cortina baja, aísla el siniestro y protege al público. Esta idea se cristalizó al ser la casa estudio Tiffany en Nueva York en llevarla a cabo hacia el año de 1910. 1911 se exhibe con gran éxito en aquella ciudad. 1912 es trasladada a México en el buque Monterrey y es ensamblada aquí en el Teatro Nacional. La cortina está hecha de la siguiente manera. Doble pared metálica. Por el lado de atrás, lámina acanalada de zinc. Por el lado de enfrente, lámina bronce compuesta por 206 recuadros que sirven como bastidor a la cortina. Además, contiene más de 1 millón de cristales opalescentes refractarios al calor. O sea, la característica que tiene este cristal es incombustible, no se quema, y debido a sus aleaciones de plata y oro semejan tener luz propia. En el cual podemos apreciar un paisaje emblemático de nuestro país, el Valle de México. Tenemos los dos volcanes, el Lago Mayor y la diversa vegetación que va desde el norte hasta el sur de la República Mexicana. La cortina mide 12.5 de alto, 14.5 de ancho, tiene un espesor de 32 a 33 centímetros. La cortina va a subir a través de una consola de mando, pero va a bajar a través de gravedad, ayudado por dos contrapesos laterales o poleas que permiten equilibrar el descenso. Unos segundos antes de que la cortina toque el piso, se van a activar dos pistones de aire para frenar, amortiguar y anular el golpe de esa cortina que pesa en promedio 27 toneladas, no golpeen con el piso. La cortina va a subir recto, no se dobla, no se pliega, no se enrolla. Es una sola estructura metálica que sube 90 segundos en completo silencio. Aquí hay algunos datos que agregar ya para finalizar. El costo de la cortina, 95 mil monedas plata, actualmente es invaluable.
Y este objeto que ustedes ven aquí frente a ustedes hasta ahora está considerado como una joya artística única en el mundo por su valor artístico, cultural e histórico. La cortina no cumplió con su objetivo, ya que afortunadamente nunca se suscitó un incendio en este teatro, nunca se estrenó con tal objetivo. Ahora solamente la tenemos como una pieza decorativa. ¿Preguntas? Nueva York. Casa Estudio Tiffany's & Co. Ok, pues ya con esto concluimos. Muchísimas gracias. Aplausos para ustedes.